gente importante, ¿me ayudáis a contar para empezar con la peli? Venga, empezamos. 5, 4, 3, 2, 1. A ver, ¿qué es esto? Suelta. ¿Y esa mierda? ¿Me devuelves el cómic, por favor? Pues no. ¿De verdad te gusta esta mierda? Por favor, ¿le puedes decir a tu amiguito que me lo devuelva? Piérdete, friki. Espero que te guste, si sabes leer, claro. Mira, tira antes de partar la cara, gilipollas. ¡Tira, tira! Yo no voy con frikis. Y tú antes tampoco. ¡Hipócrita! Caterina, vete a la mierda. No te haces ni una idea lo mal que lo pasé cuando dejaste de hablarme, ¿vale? Porque no sabía la razón. Pero ahora, sabiendo que lo único que tienes es envidia, porque es lo que tienes, no quiero seguir hablando contigo. Escúchame. No te quiero en mi vida, Caterina. No te quiero en ella. Me has fallado, Alejandro. Me has fallado y por eso me las vas a pagar. ¡Eh, tú! Déjala en paz. Desde que has llegado aquí todos son problemas. ¡Venga, pírate! ¡Gilipollas de mierda! ¿Estás bien? Sí, sí. Som conscients que hi ha determinats reptes que tenim que assumir i que com a administració pública tenim l'obligació moral de lluitar amb fermesa davant d'ells. El tema de l'acosament escolar és una lacra que hem d'erradicar i la manera de lograr-ho és introduir aquesta cultura entre els més joves. Sense l'ajuda dels escolars és impossible. I la manera de fer-lo arribar moltes vegades no és a base de charles adoctrinadores, sinó de mecanismes d'oci, com és esta pel·lícula que avui estrenem en premier i que, com veiem, ha rebentat els carrers de Castelló i ha permès que molta gent avui tingui davant dels ulls la imatge del compromís per intentar mantenir els drets de tots els estudiants i de tots els alumnes i de treballar perquè això no torna a passar. Nosotros hemos hecho estas pulseras que llevan el título de Nada será igual junto con el logo de la Diputación porque queremos hacer una campaña que se convierta en viral y queremos que los chavales se enorgullezcan de llevar algo externo que demuestre que están en contra del acoso escolar. Vamos a intentar que se traslade no solo a la provincia sino al resto de España porque creo que es suficientemente importante o preocupante el tema como para que nos unamos todos y luchemos. Desde el minuto uno que les puse el proyecto han sido todo facilidades y la verdad que muy guay, muy muy contento, la verdad.